las mamás latinas, muchísimas me han preguntado cómo le estoy haciendo para recuperar el peso después de tener a Elías. Todos los cuerpos son diferentes. Eso quiere decir que todas las dietas van a ser diferentes. No te voy a recomendar una dieta, especialmente esas que solo duran 2 o 3 meses y que son extremas. No. Tienes que hacer un cambio de vida más de un año, por lo menos. Pero la dieta que lleves, tienes que estar segura que la puedes llevar el resto de tu vida. Si no, vas a recuperar el peso. Mi regla, planeación. Tienes que planear lo que vas a comer cada día. Yo lo hago los domingos. Planeo toda mi comida para toda la semana. Así es mucho más rápido, especialmente con el ritmo de vida que llevamos. Omio en la mañana. Comida y cena siempre tiene que tener protein. La proteína es súper importante para la dieta. Tiene que tener una grasa saludable y un carbohidrato saludable, menos en la noche. Pero siempre planea aún el agua que vas a tomar para el día, así no se te olvida. Para perder peso necesitas muchísima agua. Y planea tus snacks, llévatelos. Yo siempre me los llevo, las almendras son buenísimas, te cortan el hambre y son una grasa muy saludable, pero no comas muchas. El chiste es que no vayas a fast food, es que no agarres las papitas, es que no agarres lo rápido que está ahí preparado, porque normalmente es malo para tu comida. Planeación es lo que tienes que hacer. Planear tu vida. Planear cuándo vas a ir al gimnasio, cómo le vas a hacer para comer y qué vas a comer. Recuerda, yo lo hago los domingos, pero es tú escoge tu día donde tú puedes hacer todas tus comidas y tenerlas preparadas. Si planeas antes, es más seguro de que no vas a comer algo en la calle que te haga daño.